Así me gusta. ¡Que te den! No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja a ti. Muy bien. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, Mimir. Tengo un ojo. Uno. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya. Oh. Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo, pues le dije que... Que no. Perdona. ¿Disculpas? Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Odín vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Uno. Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor. ¡Otra vez al cuerpo! ¡Listo! Seguir en su estómago y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. La serpiente ya está en posición, hermano. No queda nada que negociar.
vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. ¿Es buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No hay uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprendernos una respuesta así. Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son para... No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Mal como pensaba, un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí, básicamente. Podemos atracar por aquí. Ahí. Por ahí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que puedas seguir viendo por él. Es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular.
¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? El destino es otro bulo de los dioses. Bulo de los dioses, faltaría más. Sé digno, hijo de tu padre, que lo sepas. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre... Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento, ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora
Me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡Puedo convencerte! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Escuchadme los dos! ¡No os haré daño, pero debéis parar con esto! ¡Ay, tu magia! ¡Qué odio! No necesito tu ayuda. Puedo protegerme solo. ¿Cómo me protegiste a mí? ¡Bruja egoísta! ¡Madre! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Solo escúchame! ¡Antes me dieron la muerte! ¡Suficiente! ¿A vosotros qué os importa esto? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Que paréis! ¡No! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Está sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¿Es vulnerable? Estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... ¿El muérdago? En la correa del Karkaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo!
ahí. ¡Parad esto ahora mismo! ¡Siento! ¡Frío! ¡No hieras a mi hijo! ¡Cuidado! ¡Chico! ¡El cristal! ¿Atreus? ¡Atreus! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Arriba! No!
¡Dadlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. No es una amenaza. No vuelvas a venir a por nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Chico. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Querido y dulce niño. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían.
y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres, a sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera.